Estas son las imágenes que normalmente nosotros vemos de Jesús. Este es un Jesús con un corderito así todo tierno, todo amoroso. Este es un Jesús buena onda. Y esta es una imagen que normalmente a veces nos muestran de Jesús, un Jesús buena onda. Este es un Jesús todo amoroso, todo tierno con los niños. Pero esta es la imagen de un Jesús indignado. Esta es la imagen de un Jesús que está enojado, que está furioso, y de este Jesús es el que te voy a hablar hoy. La semana pasada te hablé acerca del enojo y que era justo que nosotros nos enojáramos y que expresáramos nuestro enojo de distintas maneras, pero de maneras correctas. Y bueno, aquí vemos a un Jesús que está indignado y que él viene y tiene y toma medidas sumamente interesantes con respecto a esto, y te voy a explicar por qué. Esto está en el libro de Marcos, en el capítulo 11, del verso 15 al verso 18, y dice que Jesús llegó a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Te explico, ¿por qué Jesús viene y se molesta? Incluso en el libro de Juan capítulo 2, en el verso 15 dice que él hizo un látigo de cuerdas y echó fuera a toda la gente en el templo. Te voy a explicar por qué Jesús hace esto. Primero, es que tú te das cuenta que en el verso 15 habla de que echó fuera a personas que estaban vendiendo y a las que compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas. Es decir que había un sumo sacerdote en ese entonces que era como el encargado de autorizar un montón de permisos, y este sumo sacerdote había autorizado que dentro del templo, él se llamaba Caifás, que dentro del templo pudieran venderse todas estas situaciones. Ahora, tú dirías, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? La gente solo estaba vendiendo. El asunto es que la gente estaba vendiendo mucho más caro el producto a como se vendía normalmente el producto afuera del templo. A veces llegaban incluso a cuatriplicar el precio de lo que realmente valía el producto. Ahora, ¿cuál era la estrategia de Caifás? Lógicamente su estrategia tenía que ver con ganar dinero y hacer dinero. Sus motivaciones principales eran esas. Entonces, por ejemplo, vos venías y decidías presentar un sacrificio que era parte del ritual de los judíos. Entonces, si lo traías de fuera, probablemente no te aceptaban ese producto porque de repente tenía un defecto. Entonces te decían, no lo aceptamos. Pero todo el producto que ya estaba dentro del templo era un producto que ya tenía, por decirlo así, una certificación, y entonces vos entrabas y entonces decías, yo lo compré aquí está, entonces te dejaban entrar fácilmente. Entonces la gente, para no hacer como eso, es todo ese gasto y todo ese asunto, muchos de ellos vendían dentro de este asunto del templo. Lo otro es que habían cambistas. Estos cambistas, lo que sucedía con ellos es que sacaban ganancia más allá de lo que debían sacar. Llegaban a sacar incluso, por ejemplo, llegaban a hacer cambios que llegaban a valer, por decirlo así, casi el 50% de lo que debía del cambio. Por ejemplo, tú cambiabas, 100 quetzales, entonces por cambiarte esos 100 quetzales a unos dólares, te cobraban 50 quetzales por cambiártelo. Entonces era una ganancia sumamente fuerte. Esto estaba permitido, pero no que fuera, por ejemplo, una ganancia sumamente fuerte. Entonces tenemos que entender que las personas aquí estaban actuando de una forma incorrecta. Incluso los líderes religiosos de ese tiempo no tenían una actitud correcta con respecto a eso. Y por eso Jesús se molesta y saca a todas estas personas y hace el látigo. Pero lo que realmente le molestaba más aún a Jesús es, y por eso dice el versículo 17, dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque el lugar en donde estos estaban vendiendo era conocido como uno de los atrios eternos, era el atrio específicamente para los gentiles. Resulta que el templo estaba dividido en secciones. Había una sección para los sumos sacerdotes, luego seguía una para los hombres, luego para las mujeres, y hasta el final estaba la sección para los gentiles. Es decir, personas que no eran judías podían llegar y adorar. El problema es que
ellos, los líderes religiosos de ese tiempo, habían convertido ese lugar donde se supone los gentiles podían llegar a orar, donde se supone los gentiles podían llegar a tener una comunión con Dios, podían llegar a tener un espacio con Dios, lo estaban utilizando para vender todo eso. Y eso fue lo que realmente sacó de onda a Jesús. Eso fue lo que derramó prácticamente la gota al vaso. Y entonces Jesús viene y se molesta y por eso les dice: esto es una casa y aquí deberían estar todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, por eso Jesús viene y empieza a voltear todas esas situaciones y, curiosamente, nadie hizo nada. Incluso la escritura dice que solo los principales sacerdotes y los escribas lo oyeron, pero no hicieron nada. Solo querían destruir a Jesús porque en ese momento no podían hacer nada, porque Jesús tenía la razón y porque en ese momento se notaba que el pueblo estaba a favor de Jesús en esa situación, porque estas personas estaban aprovechando no solo de las personas que vivían lejos, sino también de las personas que probablemente no tenían como mucho dinero como para llegar y pagar tanto por una situación como esa. Entonces la adoración se había convertido más bien en una cuestión lucrativa. Ahora la situación para ti, para mí, es preguntarte si tu adoración es genuina, y preguntarte si lo que estás haciendo o las motivaciones que tenés para hacer lo que estás haciendo realmente son buenas. Jesús estaría enojado contigo y agarraría un látigo y se molestaría, y no para pegarte, solo para, la Biblia dice, solo para sacar a la gente hizo eso, no golpeó a nadie. Pero es interesante eso, ponete a pensar en qué clase de motivación tenés. ¿Estaría Jesús molesto por tus motivaciones o estaría contento por tus motivaciones? Que estés bien, pasa una buena semana y dale con todo el poder.